Me voy al Bernabéu. Ay, Y yo lo también. es. Muy buenas chavaladas, chicos. Vámonos con el siguiente día, que nos vamos ya al Bernabéu. Me voy, chicos, al Bernabéu. Voy a entrar, voy a grabarlo todo, ¿vale? Yo también. Y luego me iré a Gran Vía, a la Castellana, por mi zonita aquí de Madrid, la que más me gusta, ¿vale? Hostias, hermano, que me voy a caer. Y nada, pues vamos a pillar el metro, la rutina de siempre, y nos vemos cuando estemos por allí. Mi Bernabéu, mi Bernabéu, mi Madrid, ay Dios. Es que, chicos, amo esta ciudad, la quiero con locura, tío. La quiero con locura y esta zona es que me encanta. La Castellana y Gran Vía son Dios. Aquí con el escudito. Oh my fucking, chicos, oh my fucking, y voy a entrar. Pa. Cómo me gusta, cómo me puto gusta. Es que mirarlo. My fuck, cómo me encanta esta zona. Wow, chicos, mira. Qué guapada, por favor. Por favor, por favor, por favor. Qué majestuoso que es. Es que es jodidamente mágico este puto estadio, Dios. Precioso. Qué precioso, tío. Es lo mejor. Qué guapo. Qué guapo, qué guapo. A ver si me saca bien. Qué chulo, chicos. Es que es muy chulo. Vamos, vamos, vamos a verlo, vamos a verlo. No puedo aguantar más. Lo que es, qué guapo, qué guapo que está este campo, qué... es el mejor, es el mejor sin duda. Me lo están regando ahora, ahí preparando el césped, que la liga empieza ya. De hecho ya ha empezado, pero a ver, aún no juega en casa. Qué chulo. Porque somos los más mejores. Vale, let's go. Oh, chévere. Ahí se nos cae esta puta mierda. Está rayando. ¿Alguien de aquí la está atrás? ¿Se ha ido a hacerle la foto a eso? Oh, Casillas. A ver, chicos, os voy a decir una cosa. Mis suscriptores culés, os mando desde aquí un respeto, pero este no es vuestro vídeo, así que no alarmaros mucho. Con cariño os lo dice Bruce, que yo a mis suscriptores culés los respeto, pero esto es only for madridistas o culés respetuosos. Casillas, eres el mejor, tío.
Claro. Guas, chicos, con lo de Casillas se me está poniendo los pelos eritos. Niño, tío, voy a grabarlo. Cómo mola con el himno de la décima y todo. Los ganas de crecer ya salen las estrellas con San Martín. Qué épico con la canción y todo. Guapo, mi chavalada. Para los que seáis del Madrid como yo, es que es la hostia. Coño, un trofeo Santiago Bernabéu que jugó contra el Valle. Hostia, pues ahí, ahí va a abrir atención. Copas estas tienen que pesar, que flipas. Y a todas las camisetas de todas las copas. Sí. Mira quién ganó. El Madrid y Barcelona. Campeonato. Sí. ¿Dónde? Supercopa de España del 97. ¿Quién le ganó? ¿Quién le ganó? Yo lo siento mucho, Si sois suscriptores culés, no ver este vídeo. Mira. Otra. Otra. Otra por ahí. Toma. Thank you.
otra. Del mundo. Oh, Casillas, el mejor de todos, con su guante de oro. Casillas, tío. Con su guante de oro, es el mejor del mundo. Ahora mismo estoy en la grada del Bernabéu y es magnífico, gente. Es espectacular, chicos. Me encanta. A ver si se puede ver así. Lo que pasa es que es algo oscuro, ¿vale? Solo me voy a poner así para que me veáis a mí un poco, que también soy parte del vlog, ¿sabes? Qué guapo. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. Menos mal porque me he puesto aquí en un plano que no hay nadie detrás, porque si no... A ver que os enseñe el campo. Uah, si es que mola un montón, mola un montón. Qué chulo. Es que es el mejor del mundo, tío. Es que estoy enamorado. Siempre que vengo aquí tengo que venir al Bernabéu, siempre. Aunque no sea entrar, por lo menos siempre tengo que pasar por fuera o dar una vuelta entera, siempre. Eso vamos, obligadísimo. Qué chulo. Por favor. Qué pelos llevo. Madre mía. ¿Os ha gustado aquí el tramo de vlog? Yendo con las gafas de policía nigeriano. Wow, estamos en una especie de aquí de curva del estadio. Miren. Es que, tío, si me pongo así no se me ve. Tenemos que ir así, gente. My voice. ¿Quién me llama? Yo soy Cruz. ¿Cómo se llama? Tocayo, haz caso. Espero, chicos, que os esté encantando el vlog, ¿vale? Y nada, vamos a ir ahora justo al terreno de juego, al césped. Habrá que hacer ahí las tonterías necesarias. ¿Dónde es el parque de Cristiano? ¿Y pues cómo lo sabes tú? Una vez cuando sale la tele que saluda a su hijo, a su madre y todo. Ah, el especial. Cómo me gusta Madrid, chicos, es que me siento bien cuando me compré. No sé, no me estaré poniendo yo moreno a final de verano ya, Joder, qué asco, chicos, se nos acaba el verano. Oh, buen Dios. No quiero pensar en eso ahora. De portería a portería, es una gorrinería. Y mira, si me da el sol, chicos, no me haré yo rubio aquí ahora mismo, Hago así, ¡tras! Me hago Super Saiyan aquí rubio. En cero coma. Quiero ir al vestuario, a ver si hacemos ahí la sesión de postureo. Estoy aquí en el palco presidencial, el que Florentino me ha invitado y me ha dicho, Bruce, te podrías pasar aquí y te estás un rato. Y yo digo, bueno, pues si me insistes, yo me vengo aquí contigo al palco.
Mirad, chicos, de aquí cómo tienen que ver los partidos, ¿eh? Los jodidos. Ojo. No sé si se habrá visto bien. Voy a quitar las gafas. No sé si se ha visto, sí, pero vamos, que de aquí lo tienen que ver al pelísimo. Y está, son, los asientos son súper, súper cómodos. Son muy cómodos. No, y tienen ahí las letras Real Madrid, Club de Fútbol. Qué guay. Espérate. Ah, hola, que, ¿cómo estás, Presi? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me alegro, encantado de haber venido aquí a visitarte, ¿sabes? Ahí le da los masajitos, como está diciendo aquí el señor Parse. Se van a creer que soy. Y ahora ves a flipar. Se van a creer que eres flipa. Oh. Aquí tenemos los jacuzzis. Uy, Dios. Yo, escúchame, yo cuando acabase un partido, me venía aquí, chicos, y me metía en el jacuzzi siempre. Y me quedaba ahí hasta las 12. Si es una piscina casi. Esto es igual. Aquí tiene. Y esto también es como una piscina. Claro, no ve la escalera. Joder. Pues es que está llenándose de agua. Me está entrando ganas de bañarme. Qué guapo. Uy, aquí ya entramos al vestuario. Qué chulo. Wow. Ahora sí encuentro. Marcelo y Bale se sientan juntos. Y Cristiano se sienta ahí. Holy moly, chicos, mola un montón. Chicos, tenemos que jugar aquí el partido de nuestras vidas. Cómo mola el túnel de vestuario. Menos mal que ponen esta reja, porque si no está aquí a lo mejor el Piqué y le hace un hijo de puta y se mete ahí con él. Vamos, yo aquí cuando pasa ese Piqué le hago así, bah, le meto una alertada en el ojo. Es un normal. Ya os he dicho, chicos, que los que seáis culés yo os respeto, pero que no veáis este vídeo. Si lo estáis viendo, lo siento. Oh, el césped. Oh, Dios. Oh, my fuck. Huele a césped que flipas, ¿eh? Sí, sí. Huele a césped, pero un césped especial. Es como cuando te vas al parque. Huele a césped. A césped fuerte, no sé. No sé si me explico. No sé si me explico, pero huele a césped fuerte, fuerte. Va a tocar, chicos, chupar un poco de banquillo. Me he quedado a una de los raps con la Vesper. Y nada, me han sentado aquí. Yo no entiendo aún el porqué. Y manchen en el banquillo. ¿Vale ya? A ver si no me. Aunque por estas fechas, año por los 600 suscriptores, yo, chicos, me conformo. Y aparte de eso, ¿tiene algún proyecto en mente? Habrá que ver cómo está el nuevo Call of Duty, habrá que ver cómo está el Infinite Warfare, que habrá que comprarlo. ¿Seguirá subiendo algún tipo de blog? Sí, ¿algún especial? Los blogs siempre van a estar en el canal. Pues nada, un placer haberlo tenido aquí, en la sala de prensa del Real Madrid. Igualmente. Y esperemos tenerlo. Todo el paripé, boys, todo el paripé. En Gran Vía, my boys. Y vamos a ir a ver si comemos ya, porque son las 5 justo clavadas. Acabo de ponerme a grabar a las 5, es que yo también busco las horas en punto. Y nada, vamos a ver si encontramos algún sitio para comer, porque con el tour del Bernabéu y todo, pues... Salón de juego, Las Vegas. Mira, aquí más tiendas, hay un caballero ahí.
Mira. Sí. Vale, es que ha salido un Pikachu y un Charmander en el radar. Me ha salido un Pikachu y un Charmander en el radar. Mira, mira, mira. Atento, atento, eh. Atento. Oh, Dios, están ahí, acaban de aparecer, eh. Voy a ver si les puedo tirar la Pokéball o qué. Parece Central Park, pero verde. No es como el Retiro, pero está guapo también. Y mi hermano quiere salir y le voy a tener que dar un patadón aquí para enseñarle quién manda. A ver si se ve así mejor, eh. Es que es gigante, desde aquí se ve. Estoy como muy para abajo, ¿vale? Eso sigue. Está muy alto. Joder, Alejandro. Mi hermano pesado con las fotos, que luego. Que él se las va a quedar, ¿vale? Las fotos y no va a hacer nada con ellas. Yo por lo menos las subo a Instagram, pero él las va a tener ahí y no sé qué va a hacer. Ahora está maldiciéndome y diciéndome todo, pero él no sé para qué quiere que hagamos fotos, no lo entiendo. De sentirse guay igual. ¡Wow! Wow, chicos, está muy guapo. ¿Esto qué es? ¿El laguito de los Reyes o cómo está el temario? Mi chavalada, voy por Gran Vía y es que yo, no sé, me enamoro de Madrid por momentos. Me encanta, ojalá, yo lo digo muy en serio. Ya haré una reflexión final del vlog cuando pueda llegar a mi casa. Haré la reflexión final que siempre hago, pero yo ya os lo digo que tengo que vivir aquí una temporada de mi vida y espero una temporada de mi vida que yo sea joven. Es lo que más quiero, ¿vale? Es que mirar, está súper chulo. Es que no sé qué más deciros ya. Es que no te aburres, no te puedes aburrir nunca. Hay tantas cosas por hacer, hay tanta gente, hay mucho. Es demasiado. Asensio. ¡Cristiano! Lleva el Red Rover. ¡No quiero foto! ¡Me he hecho una foto! Hoy lleva el Red Rover. Hay dos cortados con el Asensio, Mirar, chicos, mi reacción cuando veo un cochazo. Mirar el caso que le hago yo al futbolista que lo lleva. Yo no quería saber nada. Yo solo quería irme, fijé en el coche, loco. Amazing. ¡Qué guapo! ¡Me cago en la puta! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Me cago en la puta! ¡Qué guapo que está! Ese era Morata. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, por favor! Me da igual quién sea, yo me quedo con el coche. ¡Qué guapo! Creo que es el que me gusta a mí, ¿eh? No es el que te gusta a ti, es el último. ¡Hostia puta! Suben cuatro, creo. ¡Isco! 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 ¡Que ha parado! ¡Bail! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Es Nacho! ¡Míralo para que le damos! ¡Vamos! ¡Muchacho, ven rápido! ¡Grande, Gareth, grande! ¡Gracias! ¡Nacho, eres un grande, Nacho! ¡Es el único que te ha parado, majo! ¡Nacho, eres el mejor, tío! ¡Eres el mejor! ¡Toma, coge! ¡Eres el mejor, Nacho! Gracias, Nacho. El más simpático de la casa, español. Gracias, Nacho. El más simpático, Nacho. Gracias, Nacho. Por lo menos por los críos que se lo merecen, Nacho. Eres el mejor.
Bueno, chicos, fin ya del blog. Falta que haga la reflexión final de todos los blogs. Eso lo haremos cuando llegue a casa, pero ya sí que sí me voy de Madrid y me cuesta, porque ya sabéis a mí lo que me encanta Madrid. Me lo he pasado muy bien y es jodido y si no, no me gusta. No me gusta irme porque es una ciudad que, la ciudad que me gusta, y lo digo así, que antes o después yo voy a vivir aquí un tiempo. Así que voy a, me queda un caminito para llegar, así que nos veremos ya cuando esté allí. Vale, chicos, pues ya no hay nada más, se nos acabó el blog de Madrid y quisiese decir unas cositas, ¿vale? Y es que la verdad, en cuanto a lo de los futbolistas que no paran y los que paran, deberían parar todos, porque mirar el ejemplo de Nacho es un ejemplo que a lo mejor otros días paran otros, pero yo que sé, pienso que deberían intentar parar las máximas veces posibles, porque gracias a nosotros están ahí donde están, y si nadie fuese a ver el fútbol, ellos serían... no ganarían una mierda. Eso por un lado. Y ahora deciros, chicos, la reflexión de Madrid. Es que yo voy a vivir en Madrid una etapa de mi vida, lo tengo muy claro. Es una ciudad que me encanta y estoy enamorado de ella. Y me da mucha pena irme, me ha dado mucha pena irme. Y os estoy diciendo esto desde que hace ya un mes de curso que llevo casi ahora mismo. Un mes de curso no. Llevo 2 semanas o 3 de curso, así que hace tiempo ya que... desde, creo que hace un mes que esto de Madrid, ¿no? Y la verdad, me da mucha pena dejar Madrid y todo eso, porque es una ciudad que me encanta y no es como donde yo vivo, que yo vivo en Elda, Alicante. No es como yo donde yo vivo, porque en Madrid puedes hacer muchas cosas, hay más gente, la gente es diferente, la gente de Madrid es más simpática, lo veo yo que es más simpática, por lo menos a mí en Madrid me han tratado bien y todo, y me tratan mucho mejor que casi gente de Elda. Así que nada, esa es la reflexión final, que todo lo bueno... tiene un final, nos guste o no, tiene un final y nos tenemos que joder. Pero es así, es la vida, gente, es lo que toca. Espero de verdad, chicos, que hayáis disfrutado de este pedazo de vlog. Y nada, a seguir chutando fuerte con el canal y vamos a por los 400. Chao, chao.